Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Photoshop en donde vamos a trabajar hoy con los degradados. Tenemos distintas formas de incorporar un degradado en diferentes partes en Photoshop. Vamos a empezar primero aplicando un degradado en un lienzo. Podemos aplicar el degradado tomando la herramienta de degradado y seleccionando acá arriba, ¿sí?, cuál es este, qué colores vamos a utilizar en el degradado. Acá tenemos, por ejemplo, degradados de dos colores, en donde tenemos una variación entre este color y este color. Si quisiéramos cambiar el color de alguno de los dos, simplemente hacemos un doble clic. Acá tenemos el selector de colores y tenemos en la parte superior siempre lo que serían los colores saturados. De este lado estarían desaturados los colores. En la parte inferior tendríamos el mismo color saturado, pero en el tono más oscuro. Y acá estaría desaturado y oscuro. Así que bueno, esto en el selector de colores, ¿sí?, repaso la composición de los colores de diferentes formas, RGB, cian, magenta, amarillo y negro, ¿sí?, o tono, saturación y luminosidad, o colores lab. Por ejemplo, si yo me parara sobre un color rojo, yo tendría que en RGB tendría 255, 0 y 0. Esto significa que el color es puramente rojo, y si quisiéramos podríamos aplicar entonces un degradado que fuera entre rojo, por ejemplo, y podríamos incorporar un segundo color haciendo un clic en la parte inferior de esta barra de degradados, ¿sí? Acá simplemente cambiamos el color, lo podemos cambiar de acá o simplemente hacemos doble clic en el regulador de color. Si lo quisiéramos sacar, lo arrastramos hacia abajo. Y en la parte superior tenemos lo que sería transparencia o la opacidad de este regulador. Es decir, si esto está en un 100%, vamos a ver la totalidad de ese color. Si queremos pasar a la transparencia, simplemente llevamos la opacidad a 0 y este cuadriculado que está acá nos muestra que el degradado va a ir entre rojo, precisamente, y transparente. Entonces, de esta forma nosotros podemos incorporar diferentes tipos de degradado. Y ahora vamos a ver en dónde podemos generar estos degradados. Supóngase que yo quiero hacer un degradado entre un gris. Me voy a parar acá. Entre un gris medio y un gris más oscuro. Así que hago doble clic acá y me voy a la parte inferior. Póngale ahí y le voy a dar OK. Entonces yo ya tengo mi degradado. Esto puede ser lineal y acá lo que nosotros hacemos es hacer un arrastre para establecer lo que sería la transición de ese degradado. Si lo hago más cortito, la transición va a ser mucho más pronunciada, y si lo hago largo, simplemente el degradado va a ser más suave. Puedo tener degradado lineal, radial, del centro hacia afuera. Si quisiera que quede claro en el medio, puedo tocar acá invertir y lo repito. Entonces, de esta forma nosotros incorporamos un degradado. Otra forma de incorporar degradado que no sea con la herramienta de degradados podría ser colocando un degradado como una capa de degradado. Esto va a incorporar una capa. Supónganse que yo pongo acá un degradado acá de estos colores. Ok, y como toda capa va a tener también una máscara, entonces ustedes ya saben, ¿no? Bueno, acá simplemente con tomar y pasar un pincel negro, trabajamos sobre la máscara y por supuesto que veremos la capa que está debajo. Otra forma de colocar, de utilizar o de aplicar los degradados va a ser a través de los estilos de capa, con lo que sería la superposición de degrado. Por ejemplo, vamos a incorporar una letra. Acá tengo entonces una letra y lo que voy a hacer es aplicarle a esta letra la superposición de degradado como estilo de capa. Y acá tenemos entonces el degradado. En este caso es un degradado lineal con un ángulo de 0 grados. Y al hacer un clic acá, yo puedo, por ejemplo, si quiero utilizar el mismo color, quiero hacer un degradado, supónganse, en rojo, pero de rojo a rojo, pero de la mitad de saturación. Así que, como dijimos antes,
Me toco este regulador, muestreo acá para que muestre el mismo color de antes, hago doble clic y me voy más o menos a la mitad, y en este caso estaría la mitad de la saturación. Le damos OK y acá tenemos lo que sería nuestro degradado. También tenemos, por ejemplo, lo que podría ser la escala del degradado. Como les decía antes, esto era como la línea que aplicábamos antes del degradado. Esto lo podemos suavizar. Y en este caso sería un degradado lineal. Le vamos a dar OK. Y supónganse que yo esto lo quiero aplicar a una segunda capa. Control J, la duplico. Acá tengo mi segunda capa. Bueno, y como pueden ver, acá yo tengo aplicado entonces en diferentes capas, copié y pegué el estilo de capas y modifiqué lo que sería el color del degradado. Otra forma de aplicar los degradados es sobre las formas vectoriales, como relleno de formas vectoriales. Por ejemplo, voy a tomar una forma vectorial, ¿sí? Y voy a hacer, en este caso, un rectángulo de bordes redondeados. Voy a hacer acá un rectángulo. Este rectángulo que quedó acá arriba de todo, lo voy a ubicar debajo. Todas estas letras que tenía acá, las voy a seleccionar todas y con Control G las voy a meter dentro de un grupo. Bueno, como les decía, acá tengo un rectángulo y dentro de las propiedades de relleno del rectángulo tengo la posibilidad de incorporar un degradado. Tocamos donde está el relleno y acá tenemos, por ejemplo, la posibilidad de incorporar, como les decía, un degradado. Vamos a aplicar un degradado directamente acá. Podemos tomar lo que sería, como dijimos antes, dos colores y también la posibilidad de cambiar las opciones de degradado. Por ejemplo, lineal, ¿sí? O podemos tocar acá al final para invertir los colores y en este caso dejar más claro el centro que los bordes. Bueno, es todo por hoy. Acá estuvimos repasando las diferentes formas de incorporar los degradados. Creo que no me estoy olvidando de ninguna. Directamente sobre un lienzo, como capa, como estilo de capa o como relleno de formas. Es todo por hoy. Continuamos en el próximo tutorial.